Visitante de la isla. La última misión de... Ah, no. Sí, es la última misión de las cinco estrellas que ya se acaban, aunque han sido largas, y esta misión tampoco va a ser precisamente corta, que es una misión de caza múltiple. Es la misión de matar a una Ratian y a un Aoashira aquí en la isla esta. Está bastante bien porque el Aoashira no me va a durar mucho, lo que pasa es que la Ratian sí me va a tirar un tiempo importante. Lo bueno es que en cuanto termine este me va a salir la misión del Doboru, que la subiré en un par de días cuando la haga y eso. La subo, pero esa misión también va a ser larguilla. Ya comenté, bueno, ya enseñaré todo cuando la haga y me voy a centrar más en esta misión. A ver, lo primero, que no me va a durar nada porque a este también le afecta el atributo eléctrico. Y con las dobles estas y el movimiento este, pues es una pura chetada. O sea, es que no puedo hacer nada. Ya está enfadado. Bueno, es que se cae ya. No llego a darle, vale. A ver, lo malo de Ratian es que tendrá más vida seguramente al ser la última misión de las 5 estrellas, va a tener más vida que una Ratian normal y probablemente tarde un poquito más de 7-8 minutos, tardaré más o menos. Digo yo, no sé, no tengo ni idea. A lo mejor tardo 15 y estoy aquí hablando de más. Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Bueno, pensan que ya llevaré un par de minutos con el Abasir, así que a lo mejor los 10 más que tardo para Ratian, contando el minuto, sí, puede ser que haga 11 o 12 minutos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Toma para ti, ahí está. Vale, la Ratian ya está aquí. Joder, quiero acabarlo ya para tener ya disponible la última misión. Bueno, la misión urgente ya de por fin para acabar esto. Y que tampoco son tantas misiones las de nivel 6. O sea que ya poco le queda. Pocos vídeos le quedan para poder, para acabar la serie esta de todas las misiones de la aldea. Hijo de puta. No voy a hacer más vídeos de las misiones del gremio porque es muchísimo ya. Igual hago una guía de gatos que me pidieron de cuál es el mejor gato y cuál es mejor en cada tipo de misión y esas cosas. Pero bueno. Yo siempre llevo a estos dos. Ya explicaré por qué. Siempre llevo a estos dos y siempre las llevo con armas de corte. Porque me gusta más. Y bueno, ya lo explicaré todo en su día. Bueno, por ahora... Uy, qué bien me viene, gatito. La flauta de salud. Vale. Me va a dar bastante porque me estoy poniendo nervioso ya de que sea la última maldita misión de las 5 estrellas. Me estoy poniendo nervioso. Por eso me ha dado el coletazo ese de antes, porque soy así de idiota. Uy, me he arriesgado bastante. Míralo. Porque podía haberme dado otro coletazo y haberme envenenado. A ver si te rompo la cara. Ahí. No. Bueno. Casi le rompo ya todo, ya. Vale, la cara está. Uy, va un poquito más y. Hostia, hostia, me mata. Vale, que fallo como me mate. Vale.
Ya estoy, ya estoy. Seguimos. Ahí va, no me había dado cuenta de que tenía activada la habilidad esta del brazo. Vale, que hace que, ya lo comenté en su día, lo de que dé algunos golpes críticos. Venga, baja, ahí estamos. Vale, los combos de este arma. Menos mal que la domino bien, porque es un arma bastante buena, las dobles espadas. Y me gusta bastante que existan, ¿no? Porque siempre la katana, siempre la gran espada. De hecho, si fueran un poquito más fuertes las espadas y escudo, que son bastante más entretenidas, usaría bastante más las espadas y el escudo. Pues, bueno, espada y escudo. De hecho, en el primer Monster Hunter siempre jugaba con eso porque era el arma que más me gustaba. Y la ballesta ligera también era la que usaba. Yo ahora aquí ya no la uso, pero bueno. A ver en los siguientes Monster Hunter qué armas nos ponen. He visto que hay algunas armas muy raras que todavía no entiendo. Hace saltos acrobáticos con ellas. Es una cosa rarísima, pero bueno. A ver cuál es el próximo Monster Hunter, a ver si sacan algún nuevo Monster Hunter para la PlayStation 4 o la Xbox One. Yo tengo clarísimo que si me compro alguna en un futuro es para la consola que salga con el Monster Hunter. O sea, va a ser lo que me decline totalmente por esa consola. Porque estaría bastante guapo, porque a ver con la capturadora de que pueda comprarme. Para grabar más vídeos de Monster Hunter. Probablemente cuando acabe la serie de Monster Hunter y todo esto, suba algún vídeo de Call of Duty Ghost, que tengo bastante. Bueno, quitando la mala conexión que tengo, me llegan a la Play 1 mega y medio, 2 megas, los días muy muy buenos. Me llegan los 2 megas, que siempre tengo uno, uno y medio. Pero bueno, subiré algún vídeo, veréis cómo manqueo bastante y tal. Pero bueno, está por subir algún juego y que el canal tampoco se quede apagado. Sé que a muchos no les gustará el Call of Duty, pero no sé, ya estoy también un poquito cansado de Monster Hunter, que ya son bastantes horas jugadas, habré jugado más de 3.000 horas a Monster Hunter. Y si te pones a contar los días que son 3.000 horas, es bastante. Bueno, y si os gusta el Call of Duty Ghost o seguís prefiriendo más Monster Hunter y eso, pues me lo decís y tal, y sigo subiendo Monster Hunter o puedo subir algún otro juego nuevo. Algún juego antiguo, tipo, yo qué sé, algún Zelda antiguo o el Kingdom Hearts antiguo, también el de los naipes. Puedo subir Pokémon, ¿no? Porque es un juego muy muy largo y no sé, como que está ya muy visto, ¿no? Pokémon, los juegos antiguos, los juegos nuevos no los he jugado porque aparte de que no tengo la Nintendo 3DS ni yo me quedé en la DS y en el Diamante y ya, de ahí no pasé y no creo que pase, la verdad. Me quedaré ahí bastante más tiempo. Luego ya en un par de años si me da por volver a jugar a eso, pues lo intentaré, le daré una oportunidad. Allí cuando existan ya el Pokémon número 3000. Y bueno, ya que veo que estás débil, así te consigo cortar la cola. Venga, justo lo digo y justo te la corto. Uy, qué mal ha tirado. Ay, creía que le iba a matar. Me cago en la leche. Vale, para no alargar tampoco más este vídeo, voy a coger las cosas de la cola y voy a pasarlo rápido.
Y ya estoy. Bueno, empiezo a hablar antes porque no sé cuánta vida le queda, a ver si voy a cagarla, voy a darle un golpe y justo cuando lo tengo para. Justo cuando lo voy a pasar rápido, la cago. Así que, bueno. Llevo 10 minutos según el reloj, que ya me parece bastante. Así que, venga. Te puedes morir ya. Que ya no tienes más salidas aquí. Venga. Esta es tu última. Bueno, pues no. Pues venga. Ahora sí. Pues objetivo conseguido. Se acaban las misiones de 5 estrellas. Hasta la próxima. Y un gran descanso, pero enorme, aquí bajo la sombra del ala.